Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y bueno, ahora lo que más se lleva, no para así decirlo, es el mundo de Pokémon GO, que es lo que más se lleva ahora mismo. Y bueno, pues ya sabéis que han cumplido un año, no, ya ya la cumplió hace tiempo. Pues directamente Pokémon GO nos está festejando este primer aniversario con otro nuevo evento para este juego. Ya sabéis que al cumplir el primer aniversario de la salida global de Pokémon GO, pues Niantic también nos escribió un anuncio donde mencionaban, como ya os dije hace nada, hace un par de días, el evento especial de Pikachu de Ash. Pues es difícil creer que Pokémon GO lanzó tan solo un año y que tan increíble ha sido. Desde que se unieron a nosotros en julio pasado, han demostrado el verdadero poder de Pokémon GO y los juegos de realidad aumentada, al explorar el mundo a pie, construir nuevas amistades y descubrir nuevos lugares en nuestros propios vecindarios. A lo largo de este increíble viaje han capturado más de 125 millones de Pokémon e hicieron incontables recuerdos por el camino. Pero hay muchas más aventuras todavía por venir. Hace apenas unas semanitas, la celebración, ya sabéis, del primer aniversario comenzó con una exposición entre nosotros y otros millones de otros jugadores que salieron a combatir en gimnasios renovados y a participar en las incursiones con familiares y amigos por primera vez. Pero esto solo fue el comienzo de un par de meses llenos de acción. La celebración, ya sabéis, continúa con un Pikachu especial que llevará un sombrero familiar que aparece por todo el mundo. Desde el 6 de julio a la 1 de la tarde hasta el 24 de julio a la 1 de la tarde, directamente aparecerá este nuevo Pokémon con ese gorro. Si os acordáis, hace dos días os dije que iban a lanzar un evento de un Pikachu especial. Y ya os dije que podía estar subiendo el vídeo, lo veis, al día siguiente os pongo otra noticia. Porque como ya sabéis, las noticias, pues en 10 minutos se cambian las cosas de las noticias. Como ya he dicho, será del 6 de julio al 24 de julio. Y por supuesto, el Pikachu descubierto en la naturaleza llevará el famoso sombrero de Ash del programa de la televisión de Pokémon. Así que asegúrate de no perder esta oportunidad de poder coger uno. También podrás abastecerte para las incursiones y los eventos futuros con la especial caja de aniversario limitada que incluye incubadoras, reanimaciones máximas, Ultra Ball y un pase de incursión con un descuento en la tienda del propio juego. Así que bueno, pues no puedo contar mucho más, solo tenéis que estar un poquito atentos, por así decirlo, a estas noticias durante las próximas semanas, sobre todo porque incluye información también adicional sobre, ya sabéis, el Pokémon GO Fest este mes de julio, eventos organizados, como ya sabéis, en selectas ubicaciones. Así que os voy a hacer un pequeño resumen de lo que os acabo de contar, que ha sido un poco. Entonces, como ya sabéis, hace un año ya desde el lanzamiento de Pokémon GO, y bueno, pues para celebrarlo, como he dicho, os va a regalar un Pikachu con una gorra especial de Ash, que tendremos hasta el 24 de julio, empezaba el 6, así que tenemos hasta el 24. Y lo más importante de todo esto es que al evolucionar a Raichu, conservará su gorra, como es habitual en estos Pikachu especiales, pero también hay una nueva novedad en esta pequeña actualización, esta nueva función que han ido añadiendo. Y es que la novedad es que también podemos sacar un huevo adorable con un Pichu con esta gorra de Ash. Y también, bueno, pues así, lo más importante, por así decirlo, es que podremos comprar durante este periodo una caja de aniversario limitada que incluye 6 incubadoras, 6 máximos revivir, 20 Ultra Balls y 2 pases para incursiones por 1200 monedas. Así que no me puedo alargar nada más, solo os puedo comentar esta pequeña curiosidad, por así decirlo, de Pokémon GO, que ya por fin se sabe algo más sobre este Pokémon, sobre ese sombrero especial, por así decirlo. Ya se sabe que el sombrero será del que lleva Ash en el programa de la televisión de Pokémon. Así que bueno, no puedo alargarme nada más, solo quiero que sigáis disfrutando este pedazo de juego, este pedazo de saga, y a ver si entre todos conseguimos que Pokémon GO vuelva a ser el juego, por así decirlo, del año de smartphone. Así que nada más, no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, disfrutar y divertiros, que es lo más importante, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!